está sucediendo, las internas, las candidaturas, a ver qué es lo que va a pasar con este maravilloso, bendito y a veces maldecido país. Ahora tenemos a otra diputada en línea, en este caso vamos a charlar un ratito con Laura Cano, ella es diputada provincial por el Frente de Izquierda, también es parte del Consejo Directivo de SICOP y además es médica. Hola Laura, ¿cómo estás? Vero Sarrazola es mi nombre. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Un saludo para vos. Gracias por atendernos. Laura, doctora, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo en las principales fuerzas del país, tanto en Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, con esto que está pasando de tanta interna y tan abierta y tan a veces violenta, ¿no? Sí, parece una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque nosotros lo anunciamos en nuestra campaña durante el 2019, durante el 2021 también, que con las políticas que iban a llevar adelante los grandes frentes electorales y las fuerzas mayoritarias, lo que iba a venir iba a ser, indefectiblemente, más ajuste, más represión, y efectivamente es lo que está atravesando, digamos, las mayorías populares de nuestro país, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es donde me toca laburar, vivir y además ahora ser parte de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo asumí hace poco más de un mes, el 12 de abril, como parte de las rotaciones de la banca de Frente Izquierda, y no paramos de recibir denuncias de todos los sectores, ¿eh? O sea, no es que nada más docentes o, bueno, los trabajadores de la salud, que ahora estamos tan en la mira con el colapso sanitario que hay en relación a la pediatría, sino que de todos los sectores, de todas las franjas etarias, denuncias de todo tipo y color en relación a que la situación que se está atravesando es inaguantable, básicamente inaguantable, y en ese sentido quienes más la padecen son las miles y miles de familias que viven con trabajos precarios, que viven en los barrios populares de nuestra ciudad y alrededores. Entonces me parece que es una buena oportunidad este año electoral, este periodo, para discutir de fondo a dónde vamos, porque digamos una fuerza, digamos, el Frente de Todos llegó al gobierno con la excusa, digamos, con la promesa de que se iba a llenar la heladera, pero además teníamos que evitar la reelección de Mauricio Macri. Bueno, demostró así iba a ir esas promesas incumplidas que no fueron a ningún lado, y estamos hoy atravesando todas esas consecuencias. Y por su parte, bueno, ya gobernó el macrismo, ya gobernó el peronismo, ya gobernó la derecha de Milei bajo los gobiernos de neoliberales en los 90. Me parece que es momento de discutir de fondo qué salida le damos a los problemas más acuciantes que tienen las mayorías, y dejar de discutir con una jerga popular, las boludeces, las cosas que se discuten todos los días, que no tienen nada que ver con lo que le pasa al pueblo laburante, con lo que te pasa a vos, con lo que le pasa a los que laburan en tu radio, con lo que me pasa a mí como trabajadora de la salud y a mis compañeros del hospital, a los docentes, a mis vecinos. Tenemos que discutir eso, y me parece que sí, que es una oportunidad para poner esa agenda arriba de la mesa. ¿Sabés qué pasa? Creo yo, Laura, es mi humilde opinión, ¿no? Como le digo a todos los funcionarios con los que hablo, que yo en lo personal siento que muchas veces las y los políticos van por una línea y nosotros, las y los trabajadores, vamos por otra, ¿viste? Hay como una disrupción ahí a la hora de sentarse a definir políticas públicas y el Estado en sí mismo como participa, como actuante de la realidad que vivimos todos y todas. Sí, efectivamente, porque digamos quienes gobiernan lo hacen, primero que no, digamos, gobiernan con privilegios y con una vida transitan todos los días que no tiene nada que ver con lo que vivimos las mayorías. Eso por un lado. Y por otro lado, lo hacen en beneficio de las grandes de los grandes empresariados. Entonces, la verdad que sí, o sea, para destinar presupuesto, por ejemplo, lo que estamos reclamando ahora en salud, ¿no? Un presupuesto de emergencia para poner fin al colapso sanitario que está habiendo en pediatría. Y bueno, pero yo te hago una pregunta, perdóname que te interrumpa. Siendo miembro de SICOP, ¿no? Porque vos sos parte del Consejo Directivo de SICOP. Son pocas las veces, o por lo menos es mi percepción, que los sindicatos en general están parándole al gobierno, no le hacen paros al gobierno. Claro, y sí, pero ¿por qué sucede eso? Porque están alineados al gobierno. Nosotros, yo soy parte del Consejo Directivo Provincial de la SICOP por la oposición combativa de la multicolor, digamos. Hemos ganado
un puesto en la directiva, pero como minoría y como posición combativa a la directiva del sindicato, que en su gran mayoría la componen fuerzas políticas que están alineadas al frente de todos. Eso es lo que pasa en la mayoría de los gremios, digamos. Lo vemos con mucha mayor crudeza con la CGT y la CTA en sus gremios mayoritarios, que no han movido un pelo en estos 3 años. Nosotros en el sindicato de la CICOPTEN, es un sindicato muy democrático, que permite, de hecho, que las minorías estemos representadas en la dirección, pero así todo tenemos enormes críticas. Por ejemplo, frente a ese colapso sanitario, nosotros estamos exigiendo que ya mismo se tiene que poner en pie un plan de lucha, que la bandera del hospital de niños tiene que ser la bandera de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires, que porque es la punta del iceberg de todo un sistema que está mal, porque para que un niño, niña, junto con su madre o su cuidador, cuidadora, vaya a un hospital de alta complejidad a resolver una tos con fiebre, es porque fracasó el sistema de atención primaria, porque fracasaron las medidas preventivas, porque fracasaron un montón de cosas antes de que ese niñito llegue allí, ¿no? Y además, la situación de los propios trabajadores de esos hospitales, es mi caso, yo soy una trabajadora, soy médica, me recibí hace casi 10 años, hice una especialidad, estoy haciendo una segunda especialidad y mi sueldo en el hospital público es 240.000 pesos. Y trabajo 36 horas, digamos, ese es un cargo de 36 horas. Hoy estoy posguardia, ayer trabajé 24 horas. Y por supuesto que las guardias son muy duras, o sea, arrasan con tu salud física y mental. En un momento el tema de las guardias es optativo, o sea, los médicos, tengo entendido, ¿no? Lo pregunto de ignorante, los médicos las hacen porque el sueldo es bajo, no porque quieran, porque con el tema de los residentes, en la provincia de Buenos Aires modificó esto, que ya no hacen los residentes guardias de 24 horas, si mal no tengo entendido. En el caso de los residentes se modificó el reglamento, claro. Y está haciendo una pelea implementarlo en muchos servicios porque hay todavía una resistencia. En el caso de los trabajadores de planta, como es mi caso, que yo ya terminé mi residencia e ingresé con un cargo de planta, así como muchos de mis compañeros, sostenemos las guardias de 24 horas. Por supuesto que hay hospitales y hay instituciones que no niega la realidad y van camino a intentar fragmentar estas 24 horas en 2 guardias de 12, pero eso no es posible porque muchas veces faltan profesionales, claro. O sea, no hay porque muchos no eligen el sistema público para trabajar, porque es trabajar bajo condiciones extremadamente estresantes, con guardias colapsadas, sin insumos, sin los materiales necesarios para realizar, diagnóstico y tratamiento, y además con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces, 2 más 2, 4, me voy a formar al privado, me voy a trabajar al privado. Eso es lo que, lamentablemente, hay un sector que decide eso porque tiene que sostener a su familia, porque tiene que vivir. Nosotros, el problema de la salud es un problema, usted lo trata mucho también en la radio, un problema arrastrado de hace décadas. Podemos hablar de igual modo de lo que está pasando en la educación, que vienen de un paro de 48 horas la semana pasada. Podemos hablar de lo que está pasando en Ioma. Mi compañera y precandidata intendenta por la Ciudad de La Plata, Luana Signoni, es delegada de la Junta Interna de ATE allí en Ioma. Trabaja hace más de 20 años allí y reciben sueldos de 170.000 pesos. Están en un conflicto hace meses por, la mejora salarial, y lo que les ofrece el gobierno es cambiar al régimen de 40 horas semanales. O sea, están implementando, el gobierno de Axel Kicillof, una reforma laboral encubierta que da muchísima bronca, porque además, ponele que ellos ahora dicen, pero no tenés que hacer las 40 horas, tenés que hacer menos. Sí, pero después viene otro gobierno que quiere implementar las 40 horas y quedaste con ese acuerdo bajo pistola, con los gobiernos sucesivos. Hay una situación en generalizada que estamos sufriendo las y los laburantes, que me parece que tenemos que discutir de fondo cómo vamos a salir de esta, si no queremos
que las consecuencias del ajuste las sigamos pagando los mismos. Laura, y en Frente de Izquierda, bueno, Miriam Breckman, candidata, es la candidata del espacio de ustedes, ¿cómo están posicionados? El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con Manuela Castañeira y ella me decía que estaría bueno, y esto te lo pregunto a vos también, una unidad de la izquierda. Ella me planteaba la fórmula Breckman, Castañeira, Breckman. ¿Cómo lo ves eso? ¿Hay posibilidad de que la izquierda en algún momento vaya con en un solo frente? Mira, somos la única fuerza política, digamos, la izquierda, que el 80% de sus fuerzas integrantes, el 80% de la izquierda está dentro de lo que se llama Frente Izquierda Unidad, Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad. O sea, estamos, la mayoría de la izquierda de nuestro país está nucleada allí. Por supuesto que son, digamos, discusiones que tenemos por delante, inclusive dentro del Frente Izquierda hay diferencias. Por suerte, en la lucha y en los momentos importantes estamos juntos en las calles y del mismo lado, pero digamos, son cuestiones que sí, que ameritan discusiones más de fondo. En el caso nuestro, digamos, nosotros hace mucho tiempo ya que venimos impulsando la precandidatura de Miriam Breckman. De hecho, el fin de semana acá en La Plata inauguramos un centro cultural y político ahí en 61, 6 y 7, paso el chivo de paso, Rebelión, donde vino Miriam y Nico, digamos, y participaron así más de 1000 compañeros y compañeras, vecinos, laburantes, etcétera. Y bueno, la imagen de Miriam, lo que Miriam, digamos, transmite, que tiene que ver sobre todo con nuestras ideas, con lo que nosotros resaltamos, es muy importante para llevar adelante, digamos, este momento, que consideramos que es la mejor fórmula, la de Miriam y la de Nico, para llevar adelante el programa del Frente de Izquierda en un momento tan particular como vos mencionabas inicialmente, donde no sé cómo describías al país, odiado, no sé cuál fue el adjetivo que usaste. Bendito, maravilloso y a veces maldecido país, eso dije. Eso, exactamente. Pero me parece que en un momento tan particular, donde se están definiendo cosas tan importantes, en la fórmula de Miriam Breckman y Nicolás del Saño es la que, sin duda, puede atraer, digamos, no solo la mayor cantidad de votos, sino además puede llegar con sus ideas a mayor cantidad de vecinos, vecinas, familias laburantes, que es a donde nos interesa llegar, porque, digamos, nosotros lo que nos interesa es discutir el programa y de qué manera lo vamos a poner adelante, y sabemos que eso no es sin movilización, sin lucha, sin tomar las calles, sin organización desde abajo, y por eso, digamos, es que cada uno de nosotros y nosotras también hacemos política en nuestros lugares de laburo, en todos lados, digamos. Yo vengo, digamos, soy laburante de toda la vida, vengo de una familia trabajadora, y cuando entendí que si yo no hacía política, lo hacían otros en mi lugar, y en contra de los intereses de las grandes mayorías, entendí que, bueno, nos vamos a tener que organizar, así como nos organizamos las mujeres con el derecho al aborto, ahora nos vamos a tener que organizar, porque realmente vienen por todo, digamos, esto es así. Lo peor, y esto es importante que digamos, que difundirlo y que la audiencia lo entienda, lo peor del acuerdo con el Fondo Monetario todavía no pasó. El año que viene nos tocan pagar más de 40.000 millones de dólares en concepto de pago de deuda. No, quédate tranquila, que yo eso lo digo, y además de todo lo que el ministro de Economía Sergio Massa pateó para el año, claro, que viene de este año. O sea, tenemos lo del año que viene más todo lo que va a quedar atrasado de este año. Exacto, o sea, si queda algún mango, va a ser para financiarse sus propias campañas electorales, que lo hacen con la plata de todos los vecinos y las vecinas, y el resto, digamos, va a ser, ya te digo, o sea, no es que el país, de hecho, bueno, es lo que sucedió este año. Vimos que durante el 2022 el país creció, su PBI creció aproximadamente un 5%. ¿Dónde está esa plata? No se sabe. O sí, digamos, se fue a pagar deuda afuera, se fue al dólar soja, se fue a privilegiar al agropower, se fue a privilegiar a los grandes grupos empresarios de este país. Y los laburantes la estamos pasando, o sea, son los 3 años que hemos perdido, digamos, venimos perdiendo desde, digamos, durante el macrismo, pero la promesa de recuperar lo perdido durante el macrismo se fumó, no solo, digamos, hay muchas excusas, ¿no? La pandemia, la sequía, la guerra,
ya estamos podridos de excusas. Lo cierto es que el sueldo no alcanza, que la inflación todos los meses te sigue comiendo. Si tenés, como es mi caso, el privilegio de pertenecer a un gremio que negocie paritaria, por ahí tenés un aumento mes a mes. Eso es un privilegio de un grupo de trabajadores, no de todos, porque ahí tenemos un enorme sector de laburantes que están en negro. Bueno, si tenés el privilegio de tener alguna cláusula... Ni te cuento los monotributistas. Claro, o sea, pero ¿por qué digamos no es materia nacional esas discusiones? Yo recién revisaba los principales portales de noticias. Y sí, es cierto, ¿no? Se están dirimiendo las internas en todos los frentes políticos. Ahora, ¿por qué no es noticia lo que está pasando? ¿Por qué no es noticia nacional lo que está pasando en pediatría en todos los hospitales de la provincia? ¿Por qué no es noticia nacional que 7 de cada 10 pibes jóvenes que labura lo hacen en forma precaria? ¿Por qué no es noticia que 6 de cada 10 niños son pobres? ¿Cómo vamos a solucionar de fondo? Digamos, son discusiones muy profundas las que tenemos que dar para permitirle, digamos, a los laburantes y los que van a tener que emitir su voto en las próximas elecciones, no solo votar, sino además ponerse a la cabeza de organizar las batallas que van a venir, porque sin duda lo que va a venir es más ajuste con cualquiera de los tercios que hoy se posicionan como posibles ganadores, ¿no? Que aterran uno más que otro. Vemos los candidatos son figuras repetidas, además, pues sí, salió Scioli y ahora de vuelta te agarrás la cabeza, sí, por favor. Laura, no tengo más tiempo. Un placer haberte escuchado. No te conocía, no habíamos charlado nunca, ni al aire ni fuera del aire. Así que un placer con Miriam y con Nicolás del Caño. Hemos hablado en varias oportunidades. A vos no te conocíamos, por eso queríamos escuchar tu voz, ya que además sos representante nuestra en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias. Ahora la aprovecho y también paso otro chivo. La semana que viene, el 31 de mayo, en el marco del 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, vamos a hacer en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en el anexo, digamos, en las salas 6 y 7, si no recuerdo mal, a las 11 de la mañana, una audiencia pública para solicitar, junto con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de acá de la Ciudad de La Plata, una audiencia pública para solicitar un informe, para hablar sobre la situación de las mujeres y disidencias en la región, y además para solicitar un informe a la provincia sobre cómo se está aplicando la ley. Sabemos que hay muchas dificultades, sobre todo en los pueblos del interior. Claro, yo voy a decir eso, sobre todo quienes somos defensoras, sí, del derecho al aborto, sí, legal, seguro, gratuito. Hay muchas localidades del interior, te iba a decir eso, de la provincia de Buenos Aires, donde directamente no se aplica. O sea, no, hay una dilación, hay una dilación en el proceso que esa compañera, esa mujer trabajadora o desocupada no tiene acceso directamente. Exactamente, sí, son municipios objetores directamente. Totalmente. Digamos, donde hay un entramado además con la iglesia, que es tremendo. Bueno, nosotros venimos siguiendo de cerca eso, la verdad que nos preocupa mucho. Yo fui parte de la red de profesionales por el derecho a decidir durante muchos años en mi residencia. Ahora me dedico a otra rama, digamos, de la medicina, pero bueno, es algo que venimos laburando hace tiempo, y ahora aprovechando el lugar, el auditorio, la voz que nos da la banca del Frente Izquierda, vamos a aprovechar y hacer esta actividad la semana que viene, así que bueno, te aprovecho a invitar. Ahí estaremos seguramente. Laura, te mando un abrazo grande, que tengas... ¡Ah, médica en quesos! Yo hice mi residencia en Medicina General y Familiar, y ahora me estoy terminando un posgrado de terapia intensiva. Ah, mira. Después de la pandemia. Claro, te iba a decir. No aprendí. Te iba a decir, te iba a decir, qué ganas, ¿eh? Porque venimos de una pandemia justo en terapia intensiva. Y como para... Sí, tremendo. Y además debe ser uno de los sectores, nada, te lo digo como desde lo personal, debe ser uno de los lugares más difíciles para trabajar desde lo humano, ¿no? No solo con el paciente, sino con las familias, un lugar complicado dentro de la medicina. Sí. Sí, estamos en momentos muy vulnerables de los pacientes y sus familias, sí. Pero bueno, tengo la ventaja de que la medicina general en ese sentido me armó de muchas herramientas. Es una especialidad mucho más social, con una mirada
mucho más abarcativa en relación a la salud, y eso permite, bueno, obviamente, frente a problemas complejos, ofrecer algún tipo de atención y de abordaje más integral, digamos. Así que sí, pero de todas maneras es difícil los hospitales públicos en general, ni te digo para los enfermeros, enfermeras que laburan todos los días con francos rotativos y cobran dos mangos, mucho peor que nosotros. Sí, está bravo la situación de la salud de la provincia, como lo desarrollamos durante la entrevista. Laura, te mando un abrazo grande, que tengas lindo final de jornada. Bueno, un abrazo para vos.